Competencia. Figura Entertainment, aquí en la casa, dígalo todo, Figura. Activa, siempre estoy feliz, contenta, pero siempre, como ustedes saben, tenemos que darle gracias a Dios por todo, por este día, y quiero darle gracias a producción, de verdad, porque sin ustedes esto no estuviera pasando. Aquí a mi equipo de trabajo también, a los jurados, a Chencho Rosario, y también a la greña en la casa aquí apoyando a los nuevos talentos. Yo quiero que ustedes sepan de verdad que ya ustedes son todos ganadores, especialmente que son finalistas. Y si son los finalistas, eso es mucho más duro. Así ¿ok? Es. So, hay mucho premio, estamos bien, estoy feliz. Y si hay un poco de nervio, eso es normal. Así mismo. Eso se goza. Porque eso son cosas positivas, de verdad que sí. So, yo quiero, hoy va a ganar el que rompa. Ay, la que rompa. Ay. La más dura o el más duro. Ay. Y estoy feliz, estoy esperando de verdad por ese premio, porque vienen muchas cosas buenas. Bueno, señores, también tenemos la greña aquí. Greña, diga algo, que usted sabe que lo que es. No, estoy mirando que el ambiente está cómodo, está bien. Oh. Los muchachos tienen su talento, yo estoy aquí para lo que ellos digan. Ay, la greña en la casa, señores. También Chencho Rosario, dime a ver qué tú dices. Esperando a los muchachos también para ver qué es lo que con ellos. Así mismo, Figura te pega reality show. Señores, hoy es el día final. Hoy ya yo siento que desde que empezó, desde que amaneció, tenía el corazón en la boca. Porque siento que va a quedar un solo finalito y yo quería que todos fueran ganadores. Todos fueron muy duros. Realmente, wow, qué competencia. Señores, vamos a arrancar de una vez. No les vamos a dar mucho tiempo a esto. Con el primer finalista, sonido, carácter, como esto es en vivo, déjame saber si tú estás set up con el finalista. Sabe lo que va, sabe todo, para que no haya fallo de nada. Quiero que sean impecables las presentaciones. No, en español no. Esto es, you know what I'm talking about. Él entendió, ¿verdad? Señores, producción, check, todo check, right? Estamos heavy. Figura te pega reality show, presenta el primer finalista de los últimos tres de este día. Hoy habrá un solo ganador al final del día. Así que por favor, den todo su potencial. Bailen, brinquen, despatíllense, hagan lo que tengan que hacer, pero traten de ganar su lugar. El primer lugar, el primer finalista es Loyal. Doble F. Vamos allá con el de una vez. Loyal Gang. Genshi. Figura. Activa. Te juega. Yeah. Ok. Que no te pase por el caco, tirame. Me robo tu chorro y la pongo a quemarme. Si me depura, te va de un derrame. Todo lo que me envidian tienen que alabarme. Te falta mucho millaje pa' llegarme. Yo tengo los chocos que tú quieres darle. Muévelo duro, no jodo con pengo. Tengo la vuelta y yeah. Ni que tú eres duro, mentira. Si hasta los tuyos se te viran. Si estoy de frente no me miran, será por el brillo que yo cargo encima. Te noto en pararira, mirando para arriba, jugando con los muñequitos. Por nada yo lo dudo, yo sé que yo soy la para más grande que tú has visto. Ni que tú eres duro, mentira. Si hasta los tuyos se te viran. Si estoy de frente no me miran, será por el brillo que yo cargo encima. Te noto en pararira, mirando para arriba, jugando con los muñequitos. Por nada yo lo dudo, yo sé que yo soy la para más grande que tú has visto. Rapa su M. Yo quiero saber ese miedo que me tienen. Yo lo paro en seco como los retenes. La guerra conmigo no les conviene. Yo te mato y te resucito. Después que resucite te hago un contrato. Va a coger tu sangre de pintura y embarrar tu nombre como un garabato. O ellos todos me quieren quitar. Pero coño que no son de nada. Si fueran de algo yo me pongo en para. Pero no son para, eso no pasa.
¿Para qué están hablando si no van a actuar? ¿Para qué me tiran? No van a guerrear. Balsa de compañía barata, no tienen requisitos para que me puedan filmar. Soy demasiado caro y no me comparo con raperos de segunda. Si ya tú conoces quién soy, ¿para qué diablo tú me lo preguntas? Yo no soy de tirar, pero sé que tirar donde tú quieras nos matamos. Tú estás muy por debajo de mí, cuando tú llegas a mi nivel negociamos. Y que tú eres duro, mentira, si hasta los tuyos se te miran. Si estoy de frente no me miran, será por el brillo que yo cargo encima. Te noto en paralira, mirando para arriba, jugando con los muñequitos. Pues yo lo dudo y yo sé que yo soy la para más grande que tú has visto. Ni que tú eres duro, mentira, que hasta los tuyos se te miran. Si estoy enfrente no me miran, será por el brillo que yo cargo encima. Te noto en paralira, mirando para arriba, jugando con los muñequitos. Pues yo lo dudo y yo sé que yo soy la para más grande. Ella hay pila de gancho queriendo forzar, sabiendo que es loco con el loque. Pásame el jarabe y la vaina bacana, que vamos a echarlo en un pote. Los coros a ti no te quieren por peito, aguanta su rebote. Antes no me tiraban, el veno joseaban, ahora están haciendo cocote. Con los míos no, ey, que los míos son puros, puros. Tu chorino pura porque desde que ella me vio me entregó ese. Ella sí que anda duro, contigo yo lo que me curo. Manito pa' llegarme a mí, ey, que está más loco que yo. Y eso yo lo dudo, loyal. Ey, ey, loyal motherfucking game, nigga. Ah, figura. Te pega, ey. ¡Wow! ¡Ay, mira! No, madre. Pero valió la pena la espera. ¡Wow! De verdad que sí, muy, muy durísimo. Diga, figura, dígale algo que usted sintió. ¡Wow! De verdad que sí. Sentí la adrenalina dentro de mí, a todo lo que da. De verdad y yo. Que sí, me encantó. Millones de bendiciones. Esto está de verdad que sí, muy fuerte, wow. Muy duro. Pero te quiero hacer una pregunta, mi amor. ¿Ok? Yo quiero saber, ¿ok? ¿Cómo tú te ves? Que yo quiero, yo sé que tú estás luchando por ser artista, por llegar ahí. ¿Cómo tú te ves más o menos dentro de 5 años? Realmente, dentro de 5 años, es que yo no tengo ni palabras para expresarlo. Porque yo creo que el éxito que yo puedo llegar a lograr con la preparación y la dedicación que le estoy poniendo a la música, yo creo que no hay comparación con eso, en verdad. Amén, esa es la actitud. Bendiciones, muy duro. El próximo participante fue una historia muy especial. Él llegó, a pesar de que tiene una limitante, con su muleta, a presentarse al reality show. Y no solo quizás por esas dificultades, él subió hasta la tarima, pero ganó una popularidad incluso entre sus compañeros. Fue un artista que los muchachos, por eso digo que ustedes tienen un corazón enorme, porque los mismos participantes dijeron, si hay que salvar a alguien, tenemos que salvar a Mingetti 05. Mingetti 05 está hoy con nosotros porque fue salvado en las redes por más de 1,000 comentarios, porque el muchacho clamó por una segunda oportunidad. Y hoy en Figura Te Pega Reality Show tenemos el placer de presentar a Mingetti 05. Vamos, el cameo, dice. Un cameo, suave, suave. Tómate tu tiempo, que tú soltaste la muleta, ya vamos allá. Ahí es Mingetti 05, cameo con él. Cameo de película. La actitud, ahí. Ahí. Ahí llegó él. G, oye, como que dice esta vuelta, para que estén claros. Creen que en la casa era Celi Figuereo. Ponme claro con todo el menor, el de los multi. Mami no podía dormir, yo en la calle con el mal ambiente. Me matan a papi cuando tenía 2 meses en el vientre. Mi madre ocupó el lugar del padre, también de la madre. Y yo cuando chiquito pensaba vengarme, ahora estoy viendo yo la realidad. Dios lo mandó a buscar, otra forma de vida me iba a regalar. Pero a veces quisiera yo verlo y también tocarlo. Pero este sueño es difícil creerlo. Se me fueron pile gente full querida, familia y panita, que en este momento se necesitan. Pile compañeros, plancha o el lapito, otro el destino lo quita. Y los que están metidos en la planchita, pero así es la vida, da mucha vuelta, uno no sabe y qué está alerta. Y valoren la gente antes de muerta, porque en estos tiempos ya la tuerca aprieta, porque el menor tiene un 30. Y pa' frenarte no toca la puerta de ti. Me saliste rana, yo no muero por ti. No, 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 de nadie tú eres pana. Si tú andas por ahí, diciendo que eres mío, yo no muero por ti. No, 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 de nadie tú eres amigo.
Por respeto a la lealtad es que nunca he traicionado. Juraron ser puro y tome, salí en aguao. Demagogo virao, conmigo tienen una cita. Deja que salga Chucky endemoniado con la pipa. Tengo un par de coritas que no tienen sentimiento. Te prende, te explotan, un sistema violento. Tú sabes que no es cuento que bregamos de patrones. De ahí a ahí con los señores que mueven peñones. Tú sabes, de menor ninja la pone donde se supone. No hay otro como yo, no tengo clones. Y yo tengo los cojones pa' salir de cacería. Atrás de unos nueve que chotearon en Palomería. Gracias a Dios y a la mai mía, no cogí tren de ese día. Con unos ranas que me dejaron solo en la vía. Tú sabes, yo ando bujía, haciendo pilavería. Casi llegando a Turquía con dos perras que son miel. Bloque los minjetti, tú estás claro, yo lo hago. Bloque los minjetti, bloque los minjetti. Bloque los minjetti, tú estás claro, yo lo hago, niño. Cero careta, que aquí le damos pa' bajo el. Bloque los minjetti, dímelo a la celi. Bloque los minjetti con la greñón feti. Bloque los minjetti, bloque los minjetti. Bloque los minjetti, tú estás claro, yo lo hago. El menor, el de los multi. Kikiri garemu desgarama. Kikiri kiri garema desgarama. Wow, esta gente tiene unas historias que uno mira. Uno se mete en la película. Ay, Dios mío, Minjetti 05. Wey, señores. Señores, muy duro, muy duro. Minjetti 05. Ahí está el jurado, está ahí dando la puntuación. Tú sabes que esto es sumatoria. Hay que dejar que los números hablen. Nadie sabe. Bueno, dígalo. Yo lo que le voy a decir a él, de verdad que sí, es que por eso él está aquí, porque lo salvaron. So, ya tú sabes que tú tienes una potencial, de verdad, durísimo. Y pa'lante, todos son ganadores, ¿ok? Muy duro. Ya ustedes saben. Muy duro, mira, y eso me gustó, me gustó. Y ahora, con ustedes, finalista de Figura Te Pega Reality Show, Darlen 02. Viene allá, cameo, viene cameo, viene cameo, viene cameo. ¡Wow! ¡Qué flow trajo la tipa! ¡Oh! Dice. Míralo ahí donde viene. ¡Wow! Estoy contento con ella. Dame un abrazo, ven acá. Oye, de verdad, mira, estoy contento con que tú hoy estás parada aquí en la final. Te robas, no me vengas con esa, que tú estás nerviosa, que tú siempre llegas así y después rompe, así que es el flow. Quiero que el jurado hable contigo y vamos a ver qué dicen todos. Necesito que a lo que voy a cantar, buenas tardes en primer lugar, necesito que a lo que voy a cantar le presten atención y se vayan como a lo profundo de la letra con lo que voy a cantar para que como que se sientan identificados. Ya ustedes saben. Vamos a darle bendiciones, mi amor. Ja. Dale en 02, yeah. 14 de febrero me he sentado en una tienda. Mi corazón palpita rápido, ya estoy enferma. Se me ha marchado un gran amor, quiero que alguien me atienda. Me desmayé en 2 segundos y alguien dijo no te duermas. Cuando llegué al hospital estaba en cama y no lo sabía. Se me engranojó la piel y pensé que me moriría. Los doctores eran demonios, todo lo que vi ese día. Me pusieron una inyección y me dormí atrás el otro día. Me miraban fijamente a los ojos y no lo veía. Muy débil, deshidratada, pálida, casi moría. La música era mi vida, pero estaba en la agonía. Sangraba por la nariz, escuché, se murió María, coño. Qué ironía, quería cantar y coger ingeniería. Porque le iba a hacer una casa con todo a la vieja mía. A veces me encerraba con ella en la librería y me decía, amiga linda, tú vas a ser grande algún día. Yo estaba deshidratada, ni los sueros funcionaban. Con 4 pintas de sangre, ya ni eso me salvaba. En el hospital moría yo acostada en una cama. Todo por un pensamiento que el... Padre, no, no me dejes sola. Sé que hay miles de magos que están locos por quitarme. Hay una dama, no comía ni dormía, solo acostada en su cama. Iban muchas personas a visitarme, me llamaban, pero yo no respondí. Rabia me tenía frustrada. Cuando llega un enfermero, mira por el agujero. Yo solamente tenía un cuaderno y un lapicero. Un radio en volumen alto, escuchando del Cancerbero. Y solo llegó a escuchar cuando grita el mejor rapper. La enfermera solo dijo, está loca, ábrale la puerta. No creía lo que decía, dijo que era esquizofrenia. Mientras yo profetizaba que el fin estaba muy... Me inyectan ciprasidona y veía libros. Yo soy, sí, soy y seré. La fucking medicina que necesitas tener. Disculpa si no estoy en condición para aprender. La leyenda de este mundo que todos la quieren ver. Padre, no, no me dejes sola.
ay, 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 ay. No, ella me sorprende porque ella siempre me para como los perros a mí de una forma u otra, de verdad que sí. Bendiciones, mi amor, de verdad que sí. Vamos a darle para adelante, vamos a seguir a ver qué está pasando aquí. Wow, espérate, espérate. Ey. Quiero que tú digas algo. Greña, tú no te puedes quedar callado. ¿Qué tú sientes? ¿Qué sentiste? Ella está todo. Ella está bien, ella está bien. Mira, yo sé que tú eres de pocas palabras, pero no se te paran un chilo pelo como que te engranojó. Te estoy diciendo que ella está bien. Mi amor. Wow, tremenda interpretación. ¿Quién tuvo el máximo de puntos? Recuerden, el jurado pone los 5 criterios con un sistema de puntaje del 1 al 10. Porque así era la forma más justa para elegir. Necesito, por favor, a los 3 finalistas aquí ahora mismo. Por favor. Ok, esta dinámica la vamos a hacer un poco diferente. Primero, vamos a dejar que el jurado les diga lo que les gustó de ustedes, ¿ok? Empezando con Mingetti 05. Greña, diga que usted vio bien en Mingetti 05 allá. Mingetti está todo. Mingetti tiene un flow bien. Mingetti representa. Mingetti... está activo con lo que la calle. Sí, Mingetti está bien. Figura Entertainment. Darling, ay, 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 ay. De verdad que sí. Desde un principio le has dado duro. Me encantó tu flow. Me encanta la historia que tuviste al principio. Esta historia también la rompiste en toda. De verdad que sí. Millones de bendiciones. Estamos activos. Súper. Chencho. ¿De quién quieres hablar y qué? Mingetti está bien, Mingetti. Lo vi que llegó con una actitud heavy. Él se cura. Estamos hablando de Mingetti, ¿verdad? Claro, claro, claro. Él no está importa. Bien, él está bien, él está no bien. No importa. Ok. Una opinión sobre Loyal WF. Empieza tú mismo, Chencho. ¿Qué piensas de él? Me gustó la letra de él. La letra de él tan bacanísima. Él le mete. Él está bien, él está bien, él está bien. Y un flow, de verdad que sí, que llegó con ese flow. Sí, dije yo, ¡ay, mi madre! Ay, 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 pero ay, ay, la ay. Rompe con ese flow, de verdad que sí. Muy bien. Greña, Loyal WF, ¿qué piensa? No, yo digo lo mismo que mis compañeros. El muchacho llegó y la aplicó de una vez, tú sabes, par de problemas al inicio, pero normal. Oye, la aplicó. Oye, pero duro. Y yo quiero que ustedes sepan que los tres son ganadores. Especialmente ya cuando son los finalistas, ya ustedes saben que eso es algo duro, de verdad que sí. Entonces, los tres, pero hay que elegir uno, porque uno tiene que llevarse el premio. Pero los tres tuvieron durísimo. Sí. Greña, háblame de Darling 02, un ching. ¿Qué piensas? 02. Me sorprendió, ella entró con su flow bacanísimo, su letra durísima. Me sorprendió y ella está al 100, al 100 de 100. Bien. Bueno. Llegó el momento de abrir el folder. Necesito que, por favor, entiendan que esto es un sistema de puntos que elige al ganador por la sumatoria del máximo puntaje. Todos tranquilos, yo voy a abrir el folder y cuando lo abra voy a ir donde los jurados. Esta vez no vamos a llamar a nadie al frente, sino vamos a decir el ganador directamente de una vez. ¿Ok? Un segundito, por favor.
Ay, Dios mío. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Por favor, nadie detrás, ay, por ay, favor. Ay, ay, ay. Por favor, nadie detrás, el jurado debe de ver. Bueno, el jurado acaba de ver la sumatoria. Voy a poner esto por aquí. Y le voy a dar gracias primero a Dios por haber permitido que esto llegara hasta este momento. Pero queda un solo finalista que hay que mencionar. Uno o una, ya que tenemos a darle también. Por favor, figura. Usted que vio dentro del folder, diga el nombre, pero con calma, se me va a salir el corazón. Ay, ay, ay. ¿Quién ganó la competencia? Bueno, primero ganaron los tres, ¿ok? Porque los finalistas, eso es algo fuerte. Y para ti que te eligieron, DJ, de verdad que sí, es algo muy lindo. Pero hay que haber un ganador solo y ha sido la persona que desde un principio me ha parado los pelos, que yo he sentido todo desde un principio. Puede ay. Pasar adelante. ¡Darlín es la ganadora! Parió, increíble. Increíble. Pero Darlene, yo quiero que 02. Quedan los dos. Quiero que queden ahí porque hay una sorpresa. De verdad que sí. Darlene, mi amor, una palabra para todos. Realmente me siento en primer lugar agradecida con Dios, luego con cada uno de ustedes, mi equipo de trabajo que siempre ha estado conmigo, mi mamá, mi papá, mi familia y todos los que me han apoyado desde cero desde un principio. Veo que muchos que perdieron en la otra vinieron y me apoyaron, eso se lo agradezco. En realidad, y nada, como ya le dije en la competencia anterior y como ya dijeron ustedes, todos somos ganadores. Señores, háganme por favor la entrega de parte de Figura Entertainment, fotos y los videos, por favor, de su cheque. Eso se puede cambiar, oíste, ese se cambia. Pero, fuera de que se cambia, dígame Figura, venga usted y dígalo aquí en cámara. Estoy contenta con ustedes porque todos rompieron, de verdad que sí. Pero como siempre hay una ganadora, estoy feliz, de verdad que sí, de que te lleve este premio. Y que eso sea para tú seguir adelante mucho, mucho más. Y espero verte en el futuro triunfar como tiene que ser. Para eso yo estoy aquí, para darte esa escalera para que tú sigas. Exacto. Y quiero verte ahí, ¿ok? Millones de bendiciones, lo ha dado todo, te lo mereces. Pero hay una sorpresita aquí, de verdad. Ay. Que sí, porque todos somos ganadores. Ay. Y esas dos personas aquí, que están aquí, Millenti 05, los nombres están allá, tú sabes, me enredo. Doble F, de verdad que sí. Le tengo un regalo a ustedes, ¿ok? Ay. Y es poner un tema entre ustedes dos.
¿Ok? ¡Wow! Grabado por los mejores productores. ¡Wow! ¿Okay? Con video y todo. ¡Oh, my God! Y subirlo en toda la página y darle esa escalerita como tiene que ser. ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, pero chévere! ¡Ah, pues le combino! ¡Le combino ahí porque mira! ¡Tema promocionó! Ok, ya que estamos aquí todos, ya ustedes están viendo. Darling, ahí tienes tu cheque. Lo puede ir a cambiar al Banreserva. Este de Banreserva. No, pero en serio, súper agradecido. Ustedes también ganaron. Son excelentes intérpretes. Excelente. Yo me imagino el tema que sale ahí. Entre ellos dos. Ese ay, tema, mi madre. Eso va a ser durísimo. Y con ella también va a ser algo muy lindo porque ella es muy original. Sí, de verdad que sí. Yo sé que vienen muchas cosas buenas con ella. Y estamos bien. Vamos a dar. Y... este no es el primero Figura Reality Show. Ajá. Ahí viene más temporada, ¿verdad? Ay, que sin él, dilo tú. Prepárense, señores, que viene la segunda temporada de Figura Te Pega Reality Show, donde van a haber más premios, va a ser a mayor escala. Este fue el piloto, así que no dejen de suscribirse al canal y seguir la página Figura y Aracelis. Figura Entertainment, Figura rayita abajo ENT. Y Aracelis Figuereo, rayita abajo. Y por supuesto, Figura Entertainment, mi YouTube, mi canal de YouTube. Sigan ahí, de verdad que sí, para que se mantengan informados con todo lo que está pasando. Señores, lo quiero todo. Gracias a todos los que han venido aquí a apoyar, ok, este evento. Una olla, eso, vamos allá. De verdad que sí, lo quiero y vamos por más.